chicos, buenas tardes. Quiero aprovechar este espacio para enviarles un cordial saludo, esperando que la calma se renueve en su familia y en su comunidad con el transcurso de estos días. Quiero retomar un poquito los temas que dejamos pendiente. Cuando nosotros ingresamos a clases con los chicos de primer año, vimos los temas de qué es una fracción, por qué parte se compone una fracción. Nosotros sabemos que una fracción está compuesta por un numerador y por un denominador. Traigo aquí un ejemplo para que recordemos un poquito nuestras primeras clases, donde yo un entero lo tengo dividido en cuatro partes, tomo una de esas partes y esa sería mi numerador. Como el entero total yo lo dividí en cuatro partes, estas cuatro partes son el denominador. También nosotros en las primeras sesiones que tuvimos localizamos las fracciones en una recta numérica, también localizamos decimales en la recta numérica. Y el último tema que dejamos pendiente fue la construcción de sucesiones de figuras y de números. Para este tema les voy a pedir que por favor ingresen a YouTube y así escriban: sucesión con figuras superfácil es la continuación o un complemento del tema que nosotros estábamos iniciando. Les quiero pedir que por favor redacten en sus cuadernos un resumen, algunas anotaciones que ustedes puedan tomar de esta clase que ustedes van a observar en YouTube, sucesiones con figuras superfácil, la continuación del tema en el que nos quedamos. Estos temas son para mis grupos de primer año. Para mis alumnos de tercer año, bien, nosotros ya lo mencionábamos, iniciamos los temas de ecuaciones cuadráticas, vimos problemas de ecuaciones cuadráticas incompletas, empezamos a trabajar con la construcción de figuras congruentes y figuras semejantes. Nosotros entendimos durante las clases que en geometría a las figuras que son iguales se les llama congruentes. Y una manera muy rápida en la que yo puedo entender si dos figuras son congruentes son el simple y sencillo hecho de sobreponerlas. Si estas dos figuras coinciden sus ángulos y coinciden sus lados, yo puedo decir, puedo afirmar que son congruentes, ¿sí? Este tema nosotros también ya lo vimos en las clases, ya estuvimos trabajando con los criterios de congruencia. Entendimos que hay tres criterios de congruencia: criterio lado, 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 criterio lado, ángulo, lado, y el tercer criterio, lado, ángulo, ángulo. También nosotros empezamos a trabajar en las clases con semejanza. Elaboramos nuestra maqueta de semejanza. Yo tengo sus maquetas elaboradas. En cuanto podamos retomar nuestras actividades, pues seguramente vamos a concluir nuestras maquetas. Les recuerdo que la semejanza es esta relación de figuras geométricas en donde los ángulos son iguales, pero sus lados son proporcionales. Les quiero pedir que por favor a mis grupos de tercer año ingresen en el canal de YouTube, en el buscador congruencia y semejanza de triángulos diferencia. En el buscador tú vas a escribir congruencia y semejanza de triángulos diferencia. Viene el complemento de estas sesiones en las que nosotros nos quedamos. Quiero que por favor pongan atención a esta clase. Es para concluir, para cerrar este tema que nosotros dejamos pendiente. Quiero que por favor también en el libro, en la página 28 y página 29, ustedes la
la conteste en estas páginas, son referentes a estos temas que nosotros ya vimos, no creo que tengan mayor problema en poderlo resolver. Les quiero pedir que por favor estén al pendiente del blog de la escuela, que estén al pendiente de Quipper School, porque ahí es donde voy a estar subiendo actividades y trabajos para poder evaluar estas actividades. Gracias. Yes. Ah!